Ricardo, que qué bueno que estás mencionando eso, porque yo reto, nuevamente reto, a esos grandes periodistas de México a que se vengan aquí al Zócalo. Yo quiero ver a los Loret, a los Gómez Leiva, a los López Dóriga. Quiero ver a esos personajes analizando, por ejemplo, el factor regalo, porque no sé si se dieron cuenta que hay una fuerte campaña de que la votación de este domingo va a ser un regalo de despedida para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto dijeron que el presidente no iba a estar en la boleta electoral por primera vez en no sé cuántos años, en 3 o 4 elecciones, pues resulta que sí hay un factor López Obrador, no solamente por la transferencia natural del pase del bastón de mando, sino porque la gente se ha convencido de que hay que regalarle una victoria aplastante al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por tanto creo que, apúrame tantito, y la gente le va a regalar los 35 millones de votos de los que se han hablado, algo que en algún otro momento sería impensable, inalcanzable, pero con este factor de regalo a López Obrador de despedida, apúntenlo por ahí. Pero eso no lo van a encontrar los de Latinus o los de Radio Fórmula en sus estudios. Lo tienen que venir a escuchar acá. Lo tienen que venir a buscar en las calles, mi querido Ricardo Sevilla, mi querido Toño Ruiz. Yo quisiera ver a Enrique Krause, supuestamente estuvo ahí en la mentada Marea Rosa. Quisiera ver a Marco Levario, a todos estos personajes que han estado desde sus trincheras muy cómodas, resguardados por su guardia pretoriana. Los quiero ver ahí en el Zócalo capitalino, y es un reto interesante el que lanzas, porque ahí a lo mejor podrían encontrar la información que ellos están negando. Este respaldo al presidente López Obrador y a todo su sexenio es justamente este gesto que bien apuntas. El último gesto en el último periodo del presidente López Obrador es un regalo de un pueblo que se ha sentido respaldado, de un pueblo que agradece que haya sido sacado del marasmo, un pueblo que agradece los programas sociales, que no se haya visto a las minorías, sino a las mayorías, un pueblo que refrenda, como dijo el presidente López Obrador, no solo va a ser una elección, la del 2 de junio, sino también un referendo que se tiene confianza en lo que ha sido denominado la Cuarta Transformación, y que con Claudia Sheinbaum coronará lo que ha sido denominado también el segundo piso de la transformación. Y así como van las cosas, pues estos personajes se van a quedar mordiendo las uñas y nadie va a estar viendo sus programas, van a estar lanzando ahí sus golpes a través de las redes sociales, particularmente a través de Twitter, que es un gran mentidero y surtidor de mentiras para ellos, pero de ahí no van a pasar. La realidad es esa realidad que tú estás catando, que tú estás palpando y que la gente también está viviendo, y que estos personajes se están negando a observar y que prefieren vivir en su burbuja. Una burbuja, por cierto, de privilegios. Ya eso se está acabando y se va a quedar en una historia, en uno de esos libros de la escuela de la que tanto se ha impulsado en este gobierno, y va a estar muy bien porque se está reescribiendo la historia de este país, la historia del periodismo. Yo sé, déjeme.